mí me ha tocado el honor de dirigir este cetro cuando hemos tenido este magnífico reconocimiento por parte de la Academia Europea del Cine. Pero es cierto que uno está por aquí y esto es un trabajo de muchos años. Esto es el trabajo de gente que tuvo la idea de crear este centro y de gente que apostó por ella. Bueno, han pasado exactamente 40 años desde que se murió Don Luis, y solo puedo imaginar si regresara temprano y leyera los periódicos de hoy, ¿no? Es un placer estar aquí en el frente del centro, y creo que es increíble que Calanda continúa a guardar vivo la memoria de Luis, de mi abuelo, y bueno, es fantástico de ver los jóvenes, las personas menos jóvenes, pero nosotros también estamos aquí con nuestros hijos y bueno, vamos a conseguir a continuar a desarrollar este centro con la ayuda de Jordi y de la gente de Calanda, y es fantástico de estar aquí. Un centro del que nos sentimos muy orgullosos por ser nuestra insignia en materia de cultura y turismo, y que a día de hoy seguimos trabajando para dotar de un mayor contenido visual y audiovisual. Bueno, la verdad es que para un alcalde, justo después de salir de las fiestas del Pilar, encontrarnos con este acto tan importante, este reconocimiento a nivel europeo del cine, de lo que significa el cine en nuestro municipio, la cultura, sobre todo el legado que nos dejó Luis Buñuel, pues bueno, yo, para mí es todo un honor, estoy muy contento, muy satisfecho por el enorme trabajo que se ha venido haciendo para que este centro primero se diseñara y se creara y se pusiera en funcionamiento, y luego para que la actividad del centro cada año sea más. Yo estoy muy satisfecho, pues porque además después de la pandemia, pues este centro ha venido con más fuerza, se han instaurado más actividades, está viniendo más gente. Este año vamos a batir el récord de turistas que visitan este centro, porque este centro es nuestro buque insignia, y eso, como digo, se lo debemos siempre a Don Luis Buñuel, que para cualquier calandino es el santo y seña de todos los que hacemos Calanda. Por eso, como digo, estoy muy contento, muy satisfecho. Quiero agradecer enormemente a Martin Guter y a todos quienes decidiesen en su día, hace ya casi 2 años, otorgar este reconocimiento a esta pequeña villa de España, a este pequeño lugar, ¿no?, de esa España despoblada, y sobre todo también, pues, hacerlo que en este día tan importante, pues, que la familia de Buñuel, que durante todo este tiempo, pues, a veces no hemos tenido o no hemos podido tener la conexión tan fluida, pues bueno, que hayan querido estar con nosotros, es para todos es un orgullo. Y como no, también, pues, si tenemos el apoyo del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial, la Comarca del Bajo Aragón, pues hombre, yo creo que tenemos todos los ingredientes para que año a año este centro se tenga mucha mayor visibilidad, porque, como digo, yo como alcalde es el santo y seña, tenemos que preservarlo y tenemos que fomentarlo y ayudarlo para que Calanda sea cada vez y cada vez más reconocida, y eso, con mi humilde opinión, pienso que lo estamos consiguiendo, y en eso, como digo, el compromiso con los calandinos es ese, es seguir trabajando para que Calanda sea más y más grande. En primer lugar, me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Calanda su amable invitación a participar en este acto. Mi presencia en el acto ha sido de apoyo para que se vea que el apoyo del Gobierno va a ser permanente a centros como el de Buñuel, que aportan no solamente la parte cultural, sino de identidad de esta zona. A la ruta de Calanda la gente se la conoce a nivel mundial gracias a Luis Buñuel, ¿eh? Entonces, pues, hay que reconocer que este centro ha hecho muchísimo por conservar lo que el cineasta hizo, difundirlo, y sirve para que vengan visitantes a la localidad. O sea, hace todas las funciones. Por eso tiene que tener un reconocimiento y un apoyo oficial del Gobierno de Aragón.